Hello, my friend. How are you feeling today? Espero que bien siempre. Yo feliz de verte por aquí. Hoy empezamos un nuevo capítulo de Good to Great de Jim Collins. Este capítulo habla del concepto del puerco espín. Habla de simplicidad. ¿Tú eres un puerco espín o una raposa? En su famoso ensayo, El puerco espín y la raposa, Isaiah Berlin dividió la humanidad en puerco espín y raposa, inspirado en una antigua historia griega. La raposa sabe muchas cosas, pero el puerco espín sabe de una cosa muy importante. La raposa es un animal astuto, capaz de vislumbrar una serie de estrategias complejas para atacar de sorpresa el puerco espín. Todos los días, la raposa queda allá esperando el puerco espín para encontrar un momento oportuno de atacarlo. Rápida, traicionera, bella, agitada, la raposa parece tener todo para vencer. El puerco espín, por su vez, es sin mucha habilidad. Anda por allá, balanzando su cuerpo, viviendo su vida simple, buscando el almuerzo y cuidando de la casa. Berlin hace una adaptación y dividió a las personas en dos grupos básicos, raposas y puercoespines. Las raposas atacan en varias frentes de una vez. Ven el mundo en toda su complejidad. Se dispersan, mueven en muchos niveles, afirma Berlin, y nunca integran su pensamiento en un concepto general o una visión unificadora. Los puercoespines, por su vez, simplifican un mundo complejo y transforman en una única idea organizadora, un principio básico o un concepto que unifica y orienta todo. Jim Collins evaluó empresas excelentes y vio que estas empresas decidieron ser puercoespines. Decidieron hacer pocas cosas, hacer las cosas más importantes. Simplificaron. Y quiero pedirte, comenta acá sobre una persona que se parece más con el puerco espín y una persona que se parece más con raposa. ¿Cómo es la postura de cada una de estas personas? Si prefieres comentar el nombre, puedes comentar. Si prefieres evitar nombrar, no problem. Thank you very much. I'm Felipe Gid. See you next class. La diferencia estratégica fundamental entre las empresas que antes eran buenas y volvieron excelentes reside en dos diferencias